Venimos entrando al Happy Place. Prendemos luces. Se ve todo borroso. ¿Por qué? Porque, ahí está mejor. Ay, 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 ay. Aquí son las 8, como 8:15. Llegué ahora sí a buena hora. Voy a empezar a... Necesito cargar esta iPad, pero no sé dónde dejé el cargador aquí. Pero bueno, antes de empezar quiero decirles buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola chicos, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo amanecí muy, muy bien, gracias a Dios. Voy a empezar a hacer todo aquí en la clase. Hoy es lunes, día de empezar clase, día de empezar semana, día de darle con todas las ganas a todo lo que hagas. Así es que yo voy a hacer eso. Tú dime qué es lo que vas a hacer. ¿Vas a hacer eso también? Espero que sí. Espero que hayas empezado tu semana con todas las fuerzas del mundo, con todas las ganas del mundo y con todo el amor del mundo. Porque si empiezas negativo la semana, el día, lo que tú quieras, si lo empiezas negativo, vas a terminar negativo. Entonces, levántate, cambia esa actitud. Si traes mala actitud, si traes cara de gruñona o de gruñón, cámbiala, cámbiala, que vas a ver que te va a ir mejor. Pero bueno, déjenme aquí ver qué necesito hacer, porque les digo que, bueno, necesito cargar esta iPad. Se me olvidó cargarla en la casa, pero ¿saben qué? No está aquí el cargador, traigo 39 nada más. Mi mamá me dejó un cargador aquí, pero no lo veo por ningún lado. ¿Se ve ahí? No, ¿verdad? No me había dado cuenta que se me está cayendo esa cosa, como que se está moviendo. No sé por qué. Le necesito decir a Mario que se están moviendo. Es que de vez en cuando se mueven las cositas esas. Y se está moviendo, necesito hablarle y decirle que venga a acomodar, porque si no, se me va a caer en la cabeza. Y miren, el día ha estado súper lluvioso desde ayer. Toda la semana va a estar así, lloviendo. Toda la semana, desde ayer empezó a llover. El día de hoy traigo este trajecito de la marca Good American. No se los enseñé porque yo ya lo tenía anteriormente. Dios mío, me gusta mucho esta marca. La mera verdad que me gusta cómo aprieta esta marca. No sé por qué. No he comprado ya, después de lo último que les enseñé, no he comprado nada ya. Prendí el deshumidificador. Pero si pienso hacer, si me pienso comprar más ropa, pienso comprar de esa misma marca porque muy, muy, muy buena. Y 100% recomendable. Déjenme sacar una botella de agua. Y me voy a poner a hacer el shot caliente. Ay, disculpen las greñas. De verdad que las greñas ahora andan muy rebeldes, ¿verdad? Yo creo que Sandra ya debe estar por ahí por llegar. Ella siempre llega temprano. Llega... Hay veces que me gana la Sandra. Pero ahora sí, como les digo, yo sí me viene un poquito más tempranito. Me acabo de llevar dos sorpresas ahorita que vengo llegando aquí. Bueno, que vengo entrando al gimnasio. Porque ya ven que está lloviendo y llueve. Vengo a ver los pollitos, a visitarlos. Y miren el tamaño que tienen. Miren nada más. Están bien grandes. ¿Los ven? ¿Cómo crecieron tan rápido en tan pocos días? No entiendo cómo crecieron. Miren ese. Ya parecen gallinas, ¿verdad? No los había visto yo. Tuve como 4 días que no los veía. No lo puedo creer. Están bien grandotes. Bueno, Mario aquí está dándole de comer a las niñas. Les está preparando su comida. Hola, mi amor. Hola. Qué bueno que les estás dando de comer. Love you. Quiero enseñarles que no nada más tenemos a Nico de integrante de la familia. Tenemos otros dos más integrantes de la familia. ¿Y quieren verlos? Sí, díganme que sí. ¡Ah! ¡Miren nada más! Ya nacieron dos pollitos de la incubadora.
Dos pollitos están bien chiquitos y bien feos. Están horriblemente hermosos. Es que no sé qué decir. Soy abuela. Mírenlos, están viendo, están todos mojados, no pueden ni caminar. Miren, ese no se puede ni quedar parado, se tambalea todo. ¡Ay! ¿Los escuchan? No pueden ni caminar, miren, no se pueden sostener. Disculpen, yo sé que se ve un poco borroso, pero es por la humedad que tiene adentro. No sabemos cuántos más se vayan a quebrar, pero ya fueron dos. Miren, ahí adentro está el huevo, el cascarón más bien, y acá está el otro. Ahí no sé si alcancen a ver, pero allá hay unos huevitos, allá hay otro. Ese está súper gigante. Ese está bien grande. Y acá está otro. Hay como unos ocho todavía aquí adentro, 8 o 9. Pero ya se dieron dos. ¡Ay! Estoy loca de amor. Y en verdad, los que me conocen desde hace muchos años han de decir: ¿es la misma Alejandra que conocí hace varios años para atrás o no? Es diferente. Sí, soy la misma. Pero ahora ya me gustan más los animales. Ahora ya me gustan los animales. Y más cuando nacen aquí, Dios santo, es algo increíble. Ahorita acabo de terminar de hacer ejercicio. Ya enfrié también. Aquí está mi agua, mi teléfono. ¿Qué les iba a enseñar? ¿Qué les iba a decir? Ahorita no estaba ni haciendo ejercicio a gusto, donde venía a asomarme a cada ratito, porque dice Mario que al quebrarse eso se van a empezar a quebrar los demás, si es que los sacó a tiempo, todos los huevos. Y estoy tratando de ver a ver si alguno se quiebra para grabarlo con ustedes, pero no, ninguno se ha quebrado, ninguno ha tronado. Entonces nada más están esos dos pollitos, pero estoy nada más viéndolos a cada rato, miren. El que quiero que se quiebre es el grande, pero no. Dice Mario que con esos dos que se hayan dado, con eso él está más que contento. Así es que ojalá que se quiebren más, pero ojalá que sí se den. Aunque sea otros dos más. Ay, estoy bien emocionada. Yo creo que en una hora voy a venir, en un par de horas, voy a venir a ver si se está quebrando otro, ¿ok? Mientras, lo que voy a hacer ahorita es ir a tomarme una proteína. Ay, ¿por qué lloran tanto? Voy a ir a tomarme una proteína y meterme a bañar. Ya después venimos a checar otra vez. ¡Qué emoción! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Platícame, ¿dónde andas? ¿Vas a andar peleando otra vez conmigo? Déjame, tengo que limpiar el piso. Miren, si se ven todo el fin de semana no lo limpié. Ahí está, por cierto, un juguete de Nico. Déjame en paz, niño. Déjame en paz. ¡Ey! Nico. 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 No se extravíe, es bien travieso. ¡Ay! Me rasguñó. Échate cremita, Alejandra. ¡Ey! No seas travieso. Quítate, quítate, quítate. Yo no te quiero ver. Quítate, quítate. Yo no te quiero. Quítate, quítate, quítate. ¿Quién te quiere aquí? Quítate, quítate, quítate. Chicos, ya se fue mi mamá. Se fue ahorita. Hace rato. Bueno, ahorita no. Hace rato cuando llegué yo del Happy Place. Y. ¡Ah! ¡Oh, qué canija! Canijo, digo, Mario y Grecia. Mario, mi viejo, y Grecia andan dejando a las niñas allá en el rancho. Hoy se renta la casita. No me estés mordiendo. ¡Ah, qué travieso eres! ¡Nico! Perdóname. Lo aventé y se cayó. Es que le hice así: miren, miren, miren. A ver, quítate. Así. Déjame. Déjame, niño. Es bien inquieto, chicos, muy inquieto. Está bien peludo, miren, miren qué cosa tan más hermosa. Quítate, quítate. Quítate, pulga, garrapata, ratón. Pulga, garrapata, ratón. ¿Qué te puedo decir? Menos perro, porque no pareces perro. Quítate. Menos, pero ese German Shepherd de mentiras está más grande que tú. Miren, el German Shepherd. Miren, Nico.
Nico, German Shepherd. Nico, conoce a tu hermano. Nico, Oh, ¡qué hermoso se ve eso! No se ha hecho ninguna vez en el piso porque nada más lo estoy cuidando. Estoy atrás de él. Parece que tengo bebé. La mera verdad que parece que tengo bebé con él. Y nada más estoy atrás de él. Lo que sí, ¿saben qué es lo que pasa? Que quiere hacerse del dos. Miren, según él me está mordiendo, tiene el hocico abierto. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Lo que sí es que quiere, ¿cómo se dice? Hacer del 2 acá afuera, en el piso. No quiere hacer en su pañal el 2. No me estés mordiendo, ni tienes dientes siquiera. Entonces, ahorita quiere hacer del 2, pero no quiere hacer en el pañal. Y por eso estoy checándolo, lo estoy viendo. Estoy jugando con él y ahorita voy y lo llevo otra vez al pañal. Y lo que pasa es que la casa es muy grande para él, porque pues acuérdense que él es un bebé. Entonces, la casa es muy grande para él y él no, pues si no lo llevo al pañal, no lo va a encontrar en toda la casa. Y también de verdad que tengo que andar el pendiente de que nadie me lo vaya a pisar, de que nadie sí, que no lo confundan, pues si parece el piso, miren, ese pedazo de piso parece, miren, Nico. Nico, pedazo de piso. Nico, pedazo de piso. Parece un pedazo de piso, Nico. Los otros dos Yorkies que nosotros tuvimos sí estaban peludos, pero este como que exagera. Este, miren. No me estés mordiendo. Niño, vamos a ver los huevos, ándale. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? No me muerdas. Hijo de tu Mauser. Ahorita no me duele porque eres un cachorro, pero el rato. Vámonos, vente. Vamos a ver, vamos a checar a ver si. Híjole, está lloviendo. Todavía. Nico, ¿quieres ir o te quedas? ¿Vas conmigo? Está lloviendo. ¿Quieres ir? Vamos a ver. Uy, uy. Vamos a ver. Vente. ¿Qué? ¿No conoces este piso, verdad? Está oliendo todo. Está oliendo. Como que algo se le hizo raro aquí. ¿Qué, mi amor? ¿De quién es este cuarto? No, el día de decir, este cuarto yo no lo conozco. Nico. Nico. ¿De quién es este cuarto, mi amor? Vente, vámonos. Vente, Nico. Vamos a ver si se ha. Vamos a ver si se ha craqueado algún. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? Le cayó. Le cayó la escoba arriba. ¿Estás bien, mi amor? ¡Ay, mi vida! Te cayó la escoba encima. ¡Ay, mi vida! ¿Estás bien, mi bebé? ¡Ay, mi amor! Me sacó un pedo. ¿Estás bien? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Creo que se está craqueando aquel. Espérenme. Como que le dio miedo la escoba. Espero que no le haya pegado recio. Creo, no sé, no estoy segura. Pero se me hace que el grande está craqueado de abajo, ¿no? No sé si alcancen ustedes a ver. ¿Está craqueado de abajo o no? Oh, Dios. No, en realidad no alcanzo a checar a ver si está craqueado el huevito o si nada más es como una plumita o algo de los pollitos, porque parece como una pluma o parece una craqueada, pero no creo que sea una craqueada. Y ya ellos ya andan bien activos, ¿eh? Ahorita que los dejé hace una hora andaban más apaciguadillos y andan más activos. Andan jugando, como los pueden ver, miren. Oh, andan jugando. ¿Te dolió el trancazo con la escoba? Por andar de meche. ¿Eh? Por andar de meche. Miren, viene llegando Grecia y Mario. ¿Qué, hija? ¿Qué piensas? Ajá, están bien chiquitos. Buen trabajo, babe. No, Ya first time. sacaste, ya sacaste unos. Parece solo el papá de los pollitos. Ahora van a llegar más facilotas aquí. ¡Ey! ¿Esos son pollitos? ¿Pueden ser o machos o no? ¿Puede? ¿Pueden ser machos? ¿Oh, de verdad? Esto sí. ¡Guau!
Ah, yo pensé que se estaba craqueando ese, porque ahorita estaban volteando. ¿Le echaron agua o Aquel. qué? No, ¿O no? así está. Ah, ahorita que llegó Mario, llegó en friega allá trabajando en esa jaula que tenemos allá de aquel lado. La que está en un lado de los conejos, ahí lo alcanzan a ver de lejos, ahí está. Llegó trabajando, miren, ya la levantó, la va a tapar, porque ahora dice que como ya nacieron esos pollos chiquitos, los va a pasar para acá y estos los va a poner en la que está tapando, para que estén ahí. Acabo de poner 2 tazas de agua a que hiervan, ya casi hierve, porque quiero hacer esta gelatina de limón. Se me antojó de limón ahora y se me hace que ya las había grabado, que las había comprado, pero no las había hecho porque tenía una de cherry ahí adentro. Entonces ahora voy a hacer estas. Ahorita que Mario está comiendo y yo también gelatinas. Pues somos los únicos que, ay, que comemos él y yo. Pero pues sí, es fácil de hacer. Nada más le echas agua caliente, agua tibia, le revuelves y ya está listo. Aquí le puse un tenedor. No sé si sea cierto eso que dicen que cuando lo pones algo caliente a algo de vidrio se rompe si está muy caliente, pero si lo pones algo de este material no se rompe. No sé si sea cierto o no. Por si sí o por no, yo me voy a hacer para atrás. Ese es el agua hirviendo y le echo las 2 cajitas al agua hirviendo de esto, que está, miren, se lo estoy vaciando. Dice que le mueva por 1 minuto o 2 aquí a esto. Después que le agregue el agua fría o el agua al tiempo. ¿Dice fría o dice el tiempo? Déjenme checar. Se me hace que es al tiempo. Yo siempre le echo al tiempo, pero se me hace que sí es fría. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde dice? Oh, sí, es fría. Dice fría. Entonces le voy a agregar el agua fría y después ya lo meto al refrigerador por 4 horas. Ya que la menía es suficiente, ahora sí le echamos el agua fría. Le seguimos meneando. Y luego va para el refrigerador. Como muchos de ustedes me dijeron que no la metiera caliente, no la voy a meter caliente. Y mi mamá también me dijo lo mismo la vez pasada. Entonces les voy a hacer caso. La vamos a dejar enfriar un poquito y luego lo metemos al refrigerador. Me gusta tapar la gelatina, a mí no me gusta meterla así. Alguien está desesperada. Ya van a ser las 7 de la tarde y ya va a empezar su presentación. Va a empezar a las 6:45. Ya casi. ¿Qué hora son? Las 6:38. Oh, Dios, a las 6:45. Yo para ver el show agarré mandarina. ¿Estás nervioso, Mario? Oh, we're waiting for the meeting. ¿Sí? Oh, se me hace que estoy más nerviosa que ella. Supuestamente nos dejaron a nosotros también estar aquí adentro, entonces aquí ya entramos nosotros y lo único que estamos haciendo es esperar. I'll give you a second to go ahead and do Active. that. And while I'm waiting, just a quick reminder that this is our last week, our last performance week for this ¿Eso es lo que semester, hace? and we start summer Cambio tu nombre, semester dice on Monday. también. So we're super excited about that. All right, I think we're ready. Now, Ya I'm going to go dije. ahead and give you the order. We have 3 people performing in this recital, so it'll probably be easiest for me just to give you the order. We're going to start off with Gracia. She plays ukulele, and then we're going to follow that up with Elijah. He plays piano. And then Kaden, you're going to finish us off as our finale this evening.
All right. So we're going to go ahead and start with Gracia. Gracia is going to be playing Ode to Joy on her ukulele. Le digo a Grecia que hizo muy, muy buen trabajo ahorita. ¿Verdad que sí, mamá? Sí. ¿Qué estás haciendo? Es una paleta, no creo que pueda estar. No la lamas y luego lo metas. No, por eso. Eso está cochino. Está haciendo. Esos se los compré hace años y no encuentra todas las tapitas de esas. ¿No las guardamos aquí en estos? Yo pienso que sí, pero no los encontré. No los encontraste. A ver. Mira, quita. Oh, sí, quita uno. Habíamos. Mira. Ahí está otro. No, uno más, ya está. Nos habíamos separado, no sabía. Con esos dos está bien. No necesitas más, hija. A ver, acá. A ver si trata bien así. Todas las servilletas. Donde no me gusta tirar las servilletas, me gusta guardarlas ahí. Para que las usemos. No, acá no hay otro. No. 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 Bye. No.